La zona arqueológica de Tulum presenta trabajos de limpieza e impermeabilización de azoteas en los edificios que cuentan con pintura mural, el castillo, los templos de las pinturas y del dios descendente, así como con la limpieza de la casa de Alach y Unique. La zona arqueológica de Tulum es un caso importante de conservación del patrimonio debido al contacto del mar, los fenómenos meteorológicos, la fauna endémica e incluso la naturaleza kárstica del subsuelo de la península de Yucatán sobre sus edificios, monumentos y pintura mural. Bueno, aquí tenemos como todos los factores de deterioro que te puedas imaginar, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, estudios de imágenes con cámaras térmicas y entonces hemos podido ver cómo el edificio, la piedra, tiene un comportamiento térmico muy, muy dinámico. Entonces, si tomamos unas fotos térmicas, lo que hace esta cámara es medir el calor que transmite los materiales. Entonces vemos que las diferencias de temperatura pueden ser de 20, 30 grados en 2 horas. Entonces, esos cambios tan bruscos de temperatura, pues son también por el ambiente, ¿no? Y pues también tenemos el tema del mar, las sales, la lluvia, etcétera, ¿no? Los huracanes, tenemos el problema de las iguanas que viven en los edificios, viven en los muros. Hemos ido como de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, de estudiar el sitio, los edificios, a ir como aterrizando más en la pintura mural. Por ello existen diversas iniciativas de preservación a cargo del INAH, como el Proyecto de Conservación e Investigación de Pintura Mural de la Costa Oriental de Quintana Roo. La iniciativa de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto busca ir más allá de los enfoques reactivos y lograr frenar o aminorar los deterioros en la pintura mural desde sus causas mismas. Ahorita hemos empezado con este muro que ya estamos restaurando, estamos estabilizándolo. Y a la par estamos también haciendo limpieza en el Templo de las Pinturas y también estamos iniciando trabajos de mantenimiento. Estamos haciendo la impermeabilización de las azoteas del Templo de las Pinturas, del Templo del Dios Descendente y del Templo Superior del Castillo. Las labores se realizan anualmente con el doble propósito de proteger a las estructuras ante la temporada de lluvias y maximizar el tiempo del equipo multidisciplinario en el proyecto. Estamos probando y haciendo todo el tiempo pues eso, sobre todo experimentación para ver cómo impermeabilizamos, cómo vamos detectando las zonas por donde está entrando la humedad de los edificios, tratando de tapar, de corregirlo, desarrollando morteros para eso, que eso creo que es algo muy valioso, ¿no? Porque normalmente los edificios se consolidan y se restauran con cemento. Entonces estamos nosotros desarrollando morteros de cal que tienen pues la dureza, por ejemplo, que quisiéramos tener para que resistan este tipo de climas, ¿no? Notimex.